Muy bien amigos, vamos a ver el cuarto ejemplar que está disponible. En este caso sería una novilla de la raza Gyr. Cuéntanos, don Jovel, algunos otros detalles sobre esta para que los amigos pues, puedan conocerlo un poco más. Acá tenemos la novilla 1072 tercero. Es una novilla Gyr pura, tiene 24 meses de edad. Ella es hija de un toro que se llama Poy Hasdan. Es un toro indiano 100%. Acá con esta novilla está la ventaja de que se puede combinar con cualquier toro de los que ya están acá, de los más conocidos, los que son Jaguar, Sansão, Radar, Nobre, la mayoría de toros, porque como ella viene, es hija de un toro indiano, no tiene consanguinidad con lo más común que hay acá, ¿verdad? Muy bien, es de línea abierta prácticamente. De línea abierta, sí. Una novilla bien, con bastante belleza racial. Una bonita ajiba, un bonito barril. Ya lista para preñarse. Así tenela, ¿eh? Yo me la acerco porque... Pues a continuación les presentamos dos hembras disponibles, en este caso a la raza Gyr. Están recién traídas prácticamente, así que vamos a ver a continuación la primera. ¿Qué edad tiene la primera, don Jovel? La primera tiene, es la 1088 del cero. Ajá. Tiene 20 meses de edad. Ella también es hija de Poy Hasdan. Ve ahí el sistema mamario que tiene, bien de buen tamaño, buena separación de una con otra. Ella también tiene bastante belleza racial, una bonita jiba, vea por la parte de atrás, una animala con buenos aplomos, es bien mansa. Acá también tenemos la 1057 del cero. Ajá. Esta tiene 25 meses de edad, ya está lista para preñarse. También es hija de Poy Hasdan. Ya estuvieron. ¿A qué pasan para allá? Para grabarlo. Pues acá les tenemos amigos el siguiente ejemplar en venta. En este caso estamos hablando de qué, don Jovel. Acá tenemos una novilla media sangre, ella es broncis con Gyr. Es una novilla que está preñada con un embrión Gyr puro, o sea ella es receptora. El embrión que se le implantó a ella es por el padre, hijo directo de Sansão, en una vaca jaguar de Gaviao. Ella va a tener una hembra porque se hizo sexada. Está programado su parto para el 27 de abril del 2022. Acá tenemos esta opción. Si algún cliente desea adquirirla, se puede comunicar con nosotros al 6022-2498. Vale. Espera. Para cerrar los animales después los llevan. Muy bien amigos de su canal El Salvador en el Campo, prácticamente estamos viendo acá un lote de animales disponibles que abarca tanto machos y hembras. ¿Qué edades oscilan todos estos animales, don Jovel? Sí, acá tenemos de diferentes edades, hay de 12 meses a 25 meses de edad. Tenemos hembras gyr puras y machos gyr puros. Ahí tenemos esa novillita, tiene 12 meses de edad. Es la que se ve al fondo. Ella es hija de Galio Fit de Mutun. Es la 507 del 1. También vemos de que también hay algunas vacas o novillas que ya están preñadas, ¿verdad? Con fechas ya próximas a parir. Sí, es la que vemos allí, esa media sangre, que es una que está preñada con un embrión gyr puro. Acá vemos, ahí están algunas hembras. Tenemos de diferentes precios ahí, hay varias opciones ahí para los clientes. Usualmente, don Jovel, ¿qué líneas tiene ahorita disponibles acá? Acá tenemos, bueno, hay de diferentes líneas. Tenemos hijas de Poy Hasdan, hay hijas de Galio Fit de Mutun, tenemos nietas de Sansão, nietas de Jaguar, nietas de Benfeitor, incluso también hay unas nietas de Radar. Por ejemplo, esas que están acá, que están ahorita comiendo prácticamente. Esos son machos, todos. ¿Qué edades oscilan estos? Acá tenemos unos de 14 meses, de 18 meses y de 22 meses. También tenemos becerros de un toro que se llama permítame el nombre, se llama tan alto, no sé, estas hembras que tenemos acá, allá está un macho y una hembra pegados al frente. Tenemos esa hembra que es la que vimos hace un rato, ella es hija de Poy Hasdan, tiene 24 meses de edad, ya está lista para preñarse. De acá al fondo se ven algunos toros también. Ahí tenemos de todo, hembras, machos. Aquí se hace toro por acá. Sí, es el 328 del 0. Animal bien bonito. Manso. Está disponible, ¿verdad? Sí, está disponible. De ahí vemos a este grupo. ¿Qué edades oscilan estos que vemos al frente? Igual hay de 14, 18, 20, 22 meses. Y vemos estos otros que están acá.